Estamos con Marcela García, una vecina del barrio Cerro Grande, del departamento Pocito. Bueno, hoy están reunidos justamente reclamando algo que le prometieron hace un par de años, como es la red cloacal. Hola, muy buenos días. Sí, en realidad el reclamo es algo que pedimos que sea justo y equilibrado, ya que en estos momentos dentro del barrio Cerro Grande están con las obras de cloacas. Somos 100 vecinos los que estamos perjudicados y damnificados porque no estamos incluidos dentro de este proyecto nacional. Debido a que se respalda en que ya tenemos el servicio hace más de 4 años y no nos conectamos en verdad por responsabilidad nuestra. Esa es la respuesta de OCE. El servicio lo estamos pagando hace 4 años. Pero ninguno de los vecinos del Cerro Grande se conectó porque no nos permitieron en ese momento, porque no correspondía al barrio Cerro Grande, correspondía al Margarita Ferrá de Bartol. Y bueno, ahora que estamos con este proyecto, de esta ampliación de cloacas y arreglos y todo, seguimos estando excluidos. Es por eso que lo que reclamamos es la conexión de la misma manera a las redes cloacales como les van a hacer a los vecinos, de forma gratuita, que no tengamos que pagar particularmente, porque actualmente es un importe bastante alto, elevado, son más de 100.000 pesos por vecino si se quiere conectar. Y bueno, lo que no vemos es lo justo y no entendemos el porqué de esa parte en la discriminación de los vecinos para esta conexión. En realidad lo ocuparon el espacio del barrio justamente para hacer conexiones a otro complejo habitacional. Exactamente, sí, porque para que habiliten ese barrio tenían que pasar las cloacas por nuestro barrio. Nunca se nos informó y bueno, yo creo que si hubiese comunicado como corresponden el tema en las obras y con las autoridades como corresponde que deben trabajar, nos hubieran informado a los vecinos de la zona y no creo que no hubiésemos tenido este problema en la actualidad, porque hubiésemos sabido este problema actual y no sería otro el cantar. ¿Se han presentado alguna denuncia o algo en obra sanitaria para que justamente los incluyan en esta red cloacal? Sí, caballero. Hace más de mes y medio que se presentó un expediente, el cual ellos a lo que aducen es que eso, el servicio lo tenemos, que no nos hemos conectado, ya era nuestro problema. Estamos pagando desde hace 4 años, desde que ese caño está pasando por nuestro frente. Estamos pagando por el servicio, que según ellos dicen que por ley lo tenemos que pagar, pero bueno, no estamos siendo beneficiados con la conexión gratuita como el resto de los vecinos. Usted hace mención de que la red o la instalación es gratuita en el barrio, ha sido gratuita. ¿Será porque dependen de la red local del departamento Sauce y no del departamento Pocito? No, esto es porque es un proyecto a nivel nación. Porque el barrio corresponde a nivel nación, es del Procrear. Entonces, dentro de ese proyecto ya está financiada las conexiones para los vecinos. ¿Hasta cuándo van a permanecer con este corte? ¿Van a hacer nuevas protestas en los próximos días para ver si tienen conseguido una respuesta? Sí, yo creo que no tenemos idea el plazo. Aparentemente decía, según los carteles, son 24 meses. Pero bueno, yo creo que sí, vamos a seguir con protestas, queremos una solución y queremos una igualdad en cuanto a la conexión. Es lo único que pedimos.
que en realidad será un kilómetro más en gastos de caño, que no se quieren hacer cargo y ni nadie se quiere hacer cargo de los... ¿El problema de cuándo más o menos? Y las instalaciones acá habrán empezado, harán 2 meses, 3 meses habrán empezado las obras dentro del barrio, pero desde que pasa el caño del famoso barrio Margarita Ferrá de Bartol, desde ahí ya tenemos el problema. Y nunca se nos informó a los vecinos. Bueno, seguramente en los próximos días, en las próximas horas, pueden tener alguna respuesta por parte de las autoridades de gobierno y por parte de Obras Sanitarias. Esperemos, porque el objetivo nuestro es que queremos las cloacas, queremos los servicios, queremos la igualdad y queremos que nos conecten de manera gratuita como al resto del barrio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.